favorezca el avance de los bordes, que sea estimulante de factores de crecimiento, etc. ¿Qué vamos a hacer en relación a la prevención? La prevención, primero, es importante recomendar el uso de uñas cortas, no usar joyas, porque con eso vamos a pasar a llevar la piel o desgarrar. Usar mangas largas, tanto el pantalón o camisas. Usar una técnica adecuada de transferencia de los pacientes. A mí me llama la atención, en algunas instituciones sigue la teclera, ¿cómo se llama? Los tecles, pero no en todas las instituciones está y vamos forzando la columna y las licencias por lumbago. Usar estos mitones y acolchar las barandas, las camas, de las manillas de las sillas de rueda o las reposeras, los posapiés de las sillas de rueda. En relación a la contención, bueno, después les voy a decir algo que me comentó Kimberly. En la piel que está seca, recién lo dijeron, hidratar la piel, aseo la piel con jabones que sean pH similar al de la piel, no son pH neutro, similares a la piel, y la piel tiene un pH que es ácido. Emolientes y humectantes. Usar técnica adecuada de remoción de cintas, proteger la piel y fijarla en forma correcta. Ayudarse con removedores cuando el adhesivo está muy adherido y educar al personal. La correcta contención y fijación. Cuando yo estaba al lado de Kimberly y le conté que muchos ocurren por contención, me dijo, eso está prohibido. Fran, in your country, that you are not allowed to do that. ¿Por qué? Porque cuando estamos, no, yo sé que muchas, somos todas enfermeras y muchas veces tenemos pacientes que están agitados, pacientes que son psiquiátricos, pero esto, de partida, el paciente no ha firmado un consentimiento y el paciente está privado de libertad. Existe un documento inmenso en relación a las contenciones y existen los protocolos y tiene que ser autorizado por el médico, ¿cierto? No es llegar e inmovilizar al paciente. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de contenciones. La otra, el vendaje de gasa cohesivo o medias tubulares en vez de una tela. Cuando tenemos los pacientes con piel frágiles, añosos, mejor poner un vendaje, ¿cierto? Y la tela va sobre estas pieles friables. Lo mismo que los pacientes diabéticos. Cintas, aplicar una cinta sin tensión y precaución en las cuidades en las pieles frágiles, proteger la piel de fricción con películas protectoras e hidratar la piel y restablecer los lípidos intercelulares. Remoción de la tela en forma adecuada. Y aquí, este es un paciente con un desgarro de piel en la cual queda señalizado hacia dónde tenemos que retirar nuestro vendaje para proteger y no ir a desgarrar el flap o el desgarro de piel que lo hemos dejado posicionado para que prenda, así como un injerto. Retirar correctamente las telas y vamos a elegir qué sistema de contención o de tape vamos a usar en forma correcta. Esto es una demostración de una técnica correcta del retiro de la cinta, ¿cierto? Del extremo distal, de la punta, ¿cierto? En dirección del vello. O nos podemos ayudar con un pedazo de tela nueva del carrete y vamos retirando, ayudándose también con el dedo mayor para poder retirar la cinta. Sobre todo en estos pacientes que son con mucho vello. ¿Cuál es el tratamiento en caso de desgarros de piel y lo que recomienda el ISTAP? Primero, controlar la hemorragia, presionar la zona que está sangrante y elevar la extremidad. Segundo, limpiar con suero tibio y remover los restos de hematomas o los restos de sangre que queden en forma cuidadosa y secar toda la piel de la aledaña para no causar otro daño. Valorar a la persona, el entorno y la viabilidad del colgajo. ¿Cuál va a ser la viabilidad? Si tenemos un colgajo que lo vemos que está dudoso, vamos a tener que hacer una curación 24-48 horas para ver la viabilidad de ese colgajo y evaluar el grado de pérdida de la piel, el color y la clasificación. Y evaluamos las condiciones de la piel aledaña. ¿Existe edema? ¿Existe infección? Vamos a seleccionar el apósito apropiado dependiendo del tipo y clasificación de desgarro de piel. Se usan, si en caso que se usen tiras adhesivas, es importante dejarlas separadas para que dejen salir el resto de exudado. Suturas acrílicas se ocupan, se recomienda, y vamos a ver la recomendación. Las suturas de grapa no se recomiendan, sobre todo porque se trata de una piel frágil, salvo que estemos hablando de un desgarro de piel profunda, donde se separó la epidermis de la dermis del plano subcutáneo. En lo posible, dejar un vendaje
in situ por 5 a 7 días. Y por eso que ustedes van a ver este apósito parafinado que se ve como sucio. Porque lo importante es que se adhiera, tú que sabes de injerto, ¿cierto? No lo estamos descubriendo de un día para otro. Si se usan apósitos opacos, lo que yo les dije, es importante dejarlo marcado con una flecha para que la enfermera del otro turno sepa cómo lo van a retirar. ¿Ahí se alcanza a ver? En el sentido del flap. Y usar vendajes cohesivos en vez de poner telas directo en un apósito grande. ¿Cuáles son las recomendaciones de curación? En cuanto a los insumos, el ISTAP dice que la elección del insumo va a estar en relación a la humedad y al nivel de colonización. Y es este gráfico que ustedes ven acá, cuando la humedad es poca, moderada o mucha, y dependiendo al grado de colonización de la herida. ¿Cuáles son los insumos que recomienda y qué sabemos sobre los insumos? Primero, que ningún insumo es el recomendable o el ideal para todo tipo de desgarros de piel. La elección del insumo va en función de la categoría del desgarro de piel. El insumo que nosotros vamos a elegir favorece la curación, evitar el trauma, manejar el exudado, proteger el desgarro, favorecer el afrontamiento de los planos, proteger la piel aledaña. Y esto Paola lo conoce y varias otras personas más porque yo se los compartí. Kimberly LeBlanc, en el año 2015, me mandó ellos estaban haciendo un protocolo para ver cuáles son los insumos de recomendación, y aquí está el mail, que es del año 2015, por ahí está la fecha, del 27 de mayo, creo, mayo. En la cual esto es lo que recomiendan. Primero, apósitos no adherentes, ejemplo, los lipidocoloides o los impregnados en silicona o en petrolato. Para los casos de skin tears 1, 2 y 3, mantiene la humedad. Es importante que es atraumático, la remoción debe ser atraumático y necesita un apósito secundario. Espumas. En caso de exudado moderado, debiera usarse por un tiempo más prolongado, de 2 a 7 días, y va a depender de la cantidad de exudado. Y puede usarse en desgarros tipo 2 y 3 y debe usarse con precaución, sobre todo esas espumas que tienen borde. No debiera usarse las espumas que tienen borde, sino que la espuma que no sea adherente. Los hidrogeles, importantes porque van a mantener húmeda la herida si está muy seca, en skin tears tipo 2 y 3. El 2-acrilo-sinoacrilato, que son la gotita, también se recomienda cuando queremos afrontar los bordes, sobre todo en skin tier 1, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Que son caros, es el costo que tienen. Yo no sé cuál es el costo en realidad, pero eso es lo que dice el panel. También recomienda los alginatos de calcio cuando tenemos un exudado desde moderado a exceso de exudado. Los hidrogel, las hidrofibras, cuando también tenemos un exceso de un exudado moderado a alto, en desgarros de piel 2 y 3, no es hemostático, y los apósitos de acrilato que se recomienda para las desgarros de piel 1, 2 y 3 se deben remover con precaución y es importante una vez que los ponemos, dejarlos por un tiempo importante. Cuando estamos nosotros en presencia de signos de infección, en el último mail, que yo no sé si se lo mandé, me recomendaron dos de los anteriores que habíamos discutido y fueron las espumas que tienen plata, violeta y genciana y azul de metileno, porque estamos actuando como bactericida por tres medios, que no me voy a extender porque no es el motivo de la presentación, y los apósitos con yodo. Pero ella pone, en esta lista no están todos los productos incluidos, o sea, nos excluyen otros productos, pero es importante la preparación y el conocimiento que el usuario tenga de los productos. Una vez ocurrido el desgarro de piel, ¿qué es importante? Primero, documentar la causa, el sitio de ocurrencia, la clasificación, el tipo de apósito que utilizamos, cuál es el progreso que está teniendo esta herida, realizar un gráfico de control de la herida y completar la hoja de incidentes. Yo creo que si nosotros nos preguntamos acá, no tenemos una uniformidad de registro en relación a skin tears. ¿Ustedes tienen Solancho, no? No, un hospital grande como es la Chile, o no sé si Cecilia están haciendo algún protocolo, pero en general no, porque falta educación a nuestros usuarios.
A nivel hospitalario, es importante, estoy bien en el tiempo, Paola, educar, usar trípticos, registrar en forma adecuada, documentar y hacer estudios de incidencia, prevalencia, para poder cambiar las prácticas. Y este es un ejemplo de un estudio de prevalencia skin tears, en la cual aquí tenemos el porcentaje de lesiones midiéndose con una secuencia cada 3 meses. Febrero del 2015 había un 6%. ¿Qué pasó de febrero a mayo, que aumentaron a un 10%? ¿Qué pasó en agosto? Bajaron a un 9%, noviembre a un 8% y febrero a un 7%. En un periodo de 3 meses fuimos viendo qué pasa. Esto le sirve a las jefas de hospitales, que me imagino que hay varias acá, como estudio de incidencia y prevalencia, como un indicador de calidad. ¿Hoy qué hice? Algunos casos clínicos. Acá tenemos desgarros causados por telas, pacientes que están sometidos a sonda Foley. Acá también pacientes que están en tape para curar una herida. Desgarro de piel por uso inadecuado de cinta. Esta es la bebé que yo les conté, que está llorando por se quemó el mentón y parte del tórax. Pero esto es inadecuado. Aquí no tenemos que poner tela, aquí hay que poner vendaje en 8. O aquí está mi amiga. Daño de piel por retiro de medias antiembólicas en forma inapropiada. Miren ustedes. Desgarro de piel. Esta es una paciente que era añosa, se estaba bañando y se duchó y se cayó y se quedó el agua caliente en el tórax. Y miren ustedes. Pero esa señora después se los voy a mostrar porque después hizo escara. Es todo un caso. Esto, desgarro de piel por adhesivos, cuando queremos fijar la bolsa de ostomía por más tiempo. Y esta paciente es la mamá de una niñita que me llegó quemada. La mamá estaba preocupada por su hija, pero ella no se preocupó que cuando la hija estaba quemada por continuidad, se pasó el agua quemada también a ella y después se dio cuenta que le dolía y ella se puso algo y miren las telas. Esta es una paciente que tenía una cirugía, 46 años, postoperada, histerectomía, daño de desgarro por uso de adhesivo. Miren, aquí está la herida de la histerectomía, pero le causamos otra herida. Por lo tanto, tenemos aquí 2 curaciones. La paciente que se estaba yendo de alta, y esto ya estaba con signos de infección por contención. Trauma mecánico. Esta es la paciente que estaba con el daño quemado en el tórax arriba. Y esta paciente, acá tenemos varias cosas, que después los vamos a discutir cuando tengamos los casos clínicos. Pero ustedes, todo lo que ven ahí, es daño por ahí, flictenas. Acá también, un poco más aproximada a la paciente. Aquí tenemos de todo, pero acá tenemos skin tears. Daño de piel por cintas quirúrgicas. Miren este paciente con enfermedades en lo que es la coagulación. Tenemos que vendar. Aquí no podemos poner tela en esas condiciones de esa piel. Desgarro por contenciones inadecuadas. Esta es una paciente postoperada de una endarterectomía carotidia, también con una piel muy... Ella es blanquita, muy friable, ¿cierto? Acá, tratamiento de un desgarro de piel tipo 3, con un apósito transparente absorbente de silicona. Acá un paciente añoso, esta fue el año pasado, que se había pegado con las barandas de la cama, un desgarro tipo 2, manejado con un apósito con petrolato. Finalmente, los desgarros de piel son bastante frecuentes, más de lo que nosotros consideramos, lo que pasa es que no los notificamos, porque no nos exigen anotar los desgarros de piel, nos están obligando a anotar y lo que significa las úlceras por presión, las caídas, porque son nuestros indicadores de calidad. Pero a mí hace poco, alguien, que ya no me acuerdo el nombre, no sé si de Canadá o no sé qué país, me hicieron contestar un cuestionario, un survey, para ver si está propiciando que esto sea un indicador de calidad. Y en los países ya desarrollados, esto, ¿do you have this quality indicator or no? Skin tears in your country are a quality indicator, quality of care? Do you use it or no? Yeah. Yeah? Lo están haciendo. Debiera ser un indicador de calidad y es fácil. Solamente tenemos que notificar, más o menos lo están haciendo. Está haciéndose cada vez mejor. Son un indicador de calidad de la atención, debiera medirse y son absolutamente prevenibles. Muchas gracias. Australia, Inglaterra, Europa, Japón, etcétera. No estábamos ahí nosotros haciendo notificaciones. Por lo tanto, en el año 2014, ella es Kimberly LeBlanc, desde su computador me traspasó la clasificación que es la cual que se está usando, que es la que se definió en el 2013. Tipo 1 son lesiones sin pérdida de piel, son un desgarro
en la cual el colgajo está sobrepuesto y se puede volver a reposicionar en su misma posición para cubrir el lecho de la herida. La tipo 2, hay una pérdida parcial del colgajo, como lo ven ustedes, pérdida que el colgajo uno lo puede reposicionar en parte, no totalmente. Y la tipo 3 es la cual el colgajo se ha perdido en su totalidad, o sea, el lecho de la herida queda totalmente descubierto. El INSTAP, el panel de expertos, propone un algoritmo de manejo de skin tears y consta de, primero, cuando estamos en presencia de una lesión por desgarro, valoramos. Valoramos si está con sangramiento, vamos a producir hemostasia. Luego, la clasificamos y la medimos. ¿En qué categoría está? 1, 2 o 3, simple. Luego, limpiamos. Voy a detenerme después en la curación misma, ya con suero fisiológico. Aproximamos los bordes de la herida, si la piel es viable. Y luego nos proponemos un objetivo de tratamiento. Vamos a tratar la causa, vamos a tratar de disminuir el dolor y vamos a proteger esta piel o este lecho que quedó descubierto de infección siguiendo un protocolo. Vamos a tener un ambiente húmedo para evitar el trauma y vamos a proteger también la piel aledaña porque es una piel sensible, friable, y manejo del exudado para evitar infección. Y es importante estar en todo momento evaluando, reevaluando y además notificando los hallazgos que tenemos en nuestro paciente. ¿Cuáles son las pautas de valoración y tratamiento que propone el panel de expertos? Primero, personas con skin tears, y esto es, vamos a usar el time para el skin tear también. El time todos sabemos lo que es, ¿cierto? ¿No? Time es, un algoritmo que es una sigla que significa, T significa tejido sobre crecimiento, I significa infección o inflamación, M significa moist, humedad, y E significa los edges. Cuando estamos en presencia de una herida, tenemos que enfocarnos a estos tres elementos para poder lograr el cierre de la herida. O sea, vamos a evaluar qué está pasando con nuestra herida y qué tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer el time con la herida, con el skin tears? Personas con skin tears, vamos a ver la causa. Está deshidratado, el paciente está desnutrido, hay un control de exceso de edema, hay un buen cuidado de la piel o no, vamos a adaptar el ambiente que sea seguro y educamos al staff en relación al uso correcto de los dispositivos o prevención del desgarro de piel, como ya lo vimos. Aspectos centrados en el paciente. ¿Cuál es la calidad de vida? Vamos a controlar el dolor y educación al paciente y familia. Después les voy a mostrar esto, una niñita que se quemó, venía quemada, se había quemado el mentón, una quemadura de 2%, y ustedes pueden ver el daño por las telas. Y ella lloraba por lo que se estaba sacando la tela junto con la gasa. Usted a lo mejor ya se las ha mostrado. Y luego evaluamos con el time. Si existe tejido que hay que desbridar, un desbridamiento suave del tejido no viable y evitar suturas y los staplers. Inflamación, si existe inflamación o infección, vamos a usar un antibiótico tópico. Si la infección es local y si hay una infección que ha pasado a sistémica, vamos a tener que usar antibióticos sistémicos. Y yo le consultaba a Fran si es que ellos, porque en el protocolo ellos recomiendan la inmunización con antitetánica. A las personas que no la han tenido, que hayan pasado 10 años, ellos recomiendan la inmunización de antitetánica. Yo no sé si acá se estará haciendo. ¿Tú mueves la cabeza, Cecilia? ¿Lo están haciendo ustedes? ¿Sí? Y el balance de humedad. Es importante mantener una humedad que sea fisiológica, ni un sobreexceso ni tampoco de secar. Con apósitos no adherentes, con baja adherencia, film de acrilato, vamos a ver un listado de algunos insumos que se proponen, la gotita, etc. Y los bordes que no avanzan, cuando vemos que no avanzan, vamos a poder elegir algún otro producto que no favorezca el avance de los bordes, que sea estimulante de factores de crecimiento, etc. ¿Qué vamos a hacer en relación a la prevención? La prevención, primero, es importante recomendar el uso de uñas cortas, no usar joyas, porque con eso vamos a pasar a llevar la piel o desgarrar. Usar mangas largas, tanto el pantalón o camisas. Usar una técnica adecuada de transferencia de los pacientes. A mí me llama la atención, en algunas instituciones sigue la tecler, ¿cómo se llama? Los tecles, pero no en todas las instituciones está y vamos forzando la columna y las licencias por lumbago. Usar estos mitones y acolchar las barandas,
las camas de las manillas de las sillas de ruedas o las reposeras, los posapiés de las sillas de ruedas. En relación a la contención, bueno, después les voy a decir algo que me comentó Kimberly. En la piel que está seca, recién lo dijeron, hidratar la piel, aseo la piel con jabones que sean pH similar al de la piel, no son pH neutro, similares a la piel, y la piel tiene un pH que es ácido. Emolientes y humectantes. Usar técnica adecuada de remoción de cintas, proteger la piel y fijarla en forma correcta. Ayudarse con removedores cuando el adhesivo está muy adherido y educar al personal. La correcta contención y fijación. Cuando yo estaba al lado de Kimberly y le conté que muchos ocurren por contención, me dijo, eso está prohibido. Fran, in your country, that you are not allowed to do that. ¿Por qué? Porque cuando estamos, no, yo sé que muchas, somos todas enfermeras y muchas veces tenemos pacientes que están agitados, pacientes que son psiquiátricos, pero esto, de partida el paciente no ha firmado un consentimiento y el paciente está privado de libertad. Existe un documento inmenso en relación a las contenciones y existen los protocolos y tiene que ser autorizado por el médico, ¿cierto? No es llegar e inmovilizar al paciente. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de contenciones. La otra, el vendaje de gasa cohesivo o medias tubulares en vez de una tela. Cuando tenemos unos pacientes con piel frágiles, añosos, mejor poner un vendaje, ¿cierto? Y la tela va sobre estas pieles friables. Lo mismo que los pacientes diabéticos. Cintas, aplicar una cinta sin tensión y precaución en las cuidades en las pieles frágiles, proteger la piel de fricción con películas protectoras e hidratar la piel y restablecer los lípidos intercelulares. Remoción de la tela en forma adecuada. Y aquí este es un paciente con un desgarro de piel en la cual queda señalizado hacia dónde tenemos que retirar nuestro vendaje para proteger y no ir a desgarrar el flap o el desgarro de piel que lo hemos dejado posicionado para que prenda, así como un injerto. Retirar correctamente las telas y vamos a elegir qué sistema de contención o de tape vamos a usar en forma correcta. Esto es una demostración de una técnica correcta del retiro de la cinta, ¿cierto? Del extremo distal, de la punta, ¿cierto? En dirección del vello. O nos podemos ayudar con un pedazo de tela nueva del carrete y vamos retirando, ayudándose también con el dedo mayor para poder retirar la cinta. Sobre todo en estos pacientes que son con mucho vello. ¿Cuál es el tratamiento en caso de desgarros de piel y lo que recomienda el ISTAP? Primero, controlar la hemorragia, presionar la zona que está sangrante y elevar la extremidad. Segundo, limpiar con suero tibio y remover los restos de hematomas o los restos de sangre que queden en forma cuidadosa y secar toda la piel de la aledaña para no causar otro daño. Valorar a la persona, el entorno y la viabilidad del colgajo. ¿Cuál va a ser la viabilidad? Si tenemos un colgajo que lo vemos que está dudoso, vamos a tener que hacer una curación 24-48 horas para ver la viabilidad de ese colgajo y evaluar el grado de pérdida de la piel, el color y la clasificación. Y evaluamos las condiciones de la piel aledaña. ¿Existe edema? ¿Existe infección? Vamos a seleccionar el apósito apropiado dependiendo del tipo y clasificación de desgarro de piel. Se usan, si en caso que se usen tiras adhesivas, es importante dejarlas separadas para que dejen salir el resto de exudado. Suturas acrílicas se ocupan, se recomienda, y vamos a ver la recomendación. Las suturas de grapa no se recomiendan, sobre todo porque se trata de una piel frágil, salvo que estemos hablando de un desgarro de piel profunda, donde se separó la epidermis de la dermis del plano subcutáneo. En lo posible, dejar un vendaje in situ por 5 a 7 días. Y por eso que ustedes van a ver este apósito parafinado que se ve como sucio. Porque lo importante es que se adhiera, tú que sabes de injerto, ¿cierto? No lo estamos descubriendo de un día para otro. Si se usan apósitos opacos, lo que yo les dije, es importante dejarlo marcado con una flecha para que la enfermera del otro turno sepa cómo lo van a retirar. ¿Ahí se alcanza a ver? En el sentido del flap. Y usar vendajes cohesivos en vez de poner telas directo en un apósito grande. ¿Cuáles son las recomendaciones de curación? En cuanto a los insumos, el ISTAP dice que la elección del insumo va a estar en relación a la humedad y al nivel de colonización. Y es este gráfico que ustedes ven acá,
cuando la humedad es poca, moderada o mucha, y dependiendo al grado de colonización de la herida. ¿Cuáles son los insumos que recomienda y qué sabemos sobre los insumos? Primero, que ningún insumo es el recomendable o el ideal para todo tipo de desgarros de piel. La elección del insumo va en función de la categoría del desgarro de piel. El insumo que nosotros vamos a elegir favorece la curación, evitar el trauma, manejar el exudado, proteger el desgarro, favorecer el afrontamiento de los planos, proteger la piel aledaña. Y esto Paola lo conoce y varias otras personas más porque yo se los compartí. Kimberly Lemblanc, en el año 2015, me mandó ellos estaban haciendo un protocolo para ver cuáles son los insumos de recomendación, y aquí está el mail, que es del año 2015, por ahí está la fecha, del 27 de mayo, creo, mayo. En la cual esto es lo que recomiendan. Primero, apósitos no adherentes. Ejemplo, los lipidocoloides o los impregnados en silicona o en petrolato. Para los casos de skin tears 1, 2 y 3, mantiene la humedad. Es importante que es atraumático, la remoción debe ser atraumático y necesita un apósito secundario. Espumas. En caso de exudado moderado, debiera usarse por un tiempo más prolongado, de 2 a 7 días, y va a depender de la cantidad de exudado. Y puede usarse en desgarros tipo 2 y 3 y debe usarse con precaución, sobre todo esos espumas que tienen borde. No debiera usarse las espumas que tienen borde, sino que la espuma que no sea adherente. Los hidrogeles, importantes porque van a mantener húmeda la herida si está muy seca, en skin tears tipo 2 y 3. El 2-acrilo-sinoacrilato, que son la gotita, también se recomienda cuando queremos afrontar los bordes, sobre todo en skin tears 1, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Que son caros, es el costo que tienen. Yo no sé cuál es el costo en realidad, pero eso es lo que dice el panel. También recomienda los alginatos de calcio cuando tenemos un exudado desde moderado a exceso de exudado. Los hidrogel, las hidrofibras, cuando también tenemos un exceso de un exudado moderado a alto, en desgarros de piel 2 y 3, no es hemostático, y los apósitos de acrilato, que se recomienda para los desgarros de piel 1, 2 y 3, se deben remover con precaución y es importante, una vez que los ponemos, dejarlos por un tiempo importante. Cuando estamos nosotros en presencia de signos de infección, en el último mail, que yo no sé si se lo mandé, me recomendaron dos de los anteriores que habíamos discutido, y fueron las espumas que tienen plata, violeta de genciana y azul de metileno, porque estamos actuando como bactericida por tres medios, que no me voy a extender porque no es el motivo de la presentación, y los apósitos con yodo. Pero ella pone, en esta lista no están todos los productos incluidos, o sea, no se excluyen otros productos, pero es importante la preparación y el conocimiento que el usuario tenga de los productos. Una vez ocurrido el desgarro de piel, ¿qué es importante? Primero, documentar la causa, el sitio de ocurrencia, la clasificación, el tipo de apósito que utilizamos, cuál es el progreso que está teniendo esta herida, realizar un gráfico de control de la herida y completar la hoja de incidentes. Yo creo que si nosotros nos preguntamos acá, no tenemos una uniformidad de registro en relación a skin tears. Ustedes tienen Solancho, ¿no? No, un hospital grande como es la Chile, o no sé si Cecilia están haciendo algún protocolo, pero en general no, porque falta educación a nuestros usuarios. A nivel hospitalario, es importante, estoy bien en el tiempo, Paola, educar, usar trípticos, registrar en forma adecuada, documentar y hacer estudios de incidencia, prevalencia, para poder cambiar las prácticas. Y este es un ejemplo de un estudio de prevalencia skin tears, en la cual aquí tenemos el porcentaje de lesiones midiéndose con una secuencia cada tres meses. Febrero de 2015 había un 6%. ¿Qué pasó de febrero a mayo, que aumentaron a un 10%? ¿Qué pasó en agosto? Bajaron a un 9%, noviembre a un 8% y febrero a un 7%. En un periodo de tres meses fuimos viendo qué pasa. Esto le sirve a las jefas de hospitales, que me imagino que hay varias acá, como estudio de incidencia y prevalencia, como un indicador de calidad.
¿Hoy qué hice? Algunos casos clínicos. Acá tenemos desgarros causados por telas, pacientes que están sometidos a sonda Foley. Acá también pacientes que están en tape de, para curar una herida. Desgarro de piel por uso inadecuado de cinta. Esta es la bebé que yo les conté, que está llorando. Se quemó el mentón y parte del tórax. Pero esto es inadecuado. Aquí no tenemos que poner tela, aquí hay que poner vendaje en 8. O aquí está mi amiga. Daño de piel por retiro de medias antiembólicas en forma inapropiada. Miren ustedes. Desgarro de piel. Esta es una paciente que era añosa, se estaba bañando y se duchó y se cayó y se quedó el agua caliente en el tórax. Y miren ustedes. Pero esa señora después se los voy a mostrar porque después hizo escara. Es todo un caso. Estos desgarros de piel por adhesivos, cuando queremos fijar la bolsa de ostomía por más tiempo, y esta paciente es la mamá de una niñita que me llegó quemada. La mamá estaba preocupada por su hija, pero ella no se preocupó que cuando la hija estaba quemada por continuidad, se pasó el agua quemada también a ella y después se dio cuenta que le dolía y ella se puso algo y miren las telas. Esta es una paciente que tenía una cirugía, 46 años, puede operar histerectomía, daño de desgarro por uso de adhesivo. Miren, aquí está la herida de la histerectomía, pero le causamos otra herida. Por lo tanto, tenemos aquí dos curaciones. La paciente que se estaba yendo de alta, y esto ya estaba con signos de infección por contención. Trauma mecánico. Esta es la paciente que estaba con el daño quemado en el tórax arriba. Y esta paciente, acá tenemos varias cosas, que después los vamos a discutir cuando tengamos los casos clínicos. Pero ustedes, todo lo que ven ahí, es daño por ahí, flictenas. Acá también, un poco más aproximada a la paciente, aquí tenemos de todo, pero acá tenemos skin tears. Daño de piel por cintas quirúrgicas. Miren este paciente con enfermedades en lo que es la coagulación. Tenemos que vendar. Aquí no podemos poner tela en esas condiciones de esa piel. Desgarro por contenciones inadecuadas. Esta es una paciente posoperada de una endarterectomía carotidia, también con una piel muy... Ella es blanquita, muy friable, ¿cierto? Acá, tratamiento de un desgarro de piel... tipo 3, con un apósito transparente absorbente de silicona. Acá un paciente añoso, esta fue el año pasado, que se había pegado con las barandas de la cama, un desgarro tipo 2, manejado con un apósito con petrolato. Finalmente, los desgarros de piel son bastante frecuentes, más de lo que nosotros consideramos, lo que pasa es que no los notificamos, porque no nos exigen anotar los desgarros de piel, nos están obligando a anotar y lo que significa las úlceras por presión, las caídas, porque son nuestros indicadores de calidad. Pero a mí hace poco, alguien, que yo no me acuerdo el nombre, no sé si de Canadá o no sé qué país, me hicieron contestar un cuestionario, un survey, para ver si se está propiciando que esto sea un indicador de calidad. Y en los países ya desarrollados, esto, ¿do you have this quality indicator or no? Skin tears in your country are a quality indicator, quality of care? Do you use it or no? Yeah. Yeah? Lo están haciendo. Debiera ser un indicador de calidad y es fácil. Solamente tenemos que notificar, más o menos lo están haciendo. Está haciéndose cada vez mejor. Solo un indicador de calidad, la atención, debiera medirse y son absolutamente prevenibles. Muchas gracias.